daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho. Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy me avergüenzo. Fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto. ¿Llegaron la gente ya aquí? Soy un idiota. Ah, sí, me dicen que llegaron los técnicos. Qué bien. ¿Con cuántos minutos de retraso estamos comenzando, señores? Es un retraso que hay aquí, ¿eh? Excúsenos los televidentes que comenzamos un poquito tarde. Con punto y coma. Es el programa de Juan Cruz Trifolio. Trifolio, saludo. Espero que todo esté bien por allá. Trifolio está en Estados Unidos en unos compromisos. Y qué bueno que Trifolio está por ahí haciendo las labores que hay que hacer. Así que nosotros estaremos conduciendo el espacio en esta fecha, Juan Cruz Trifolio, y los muchachos les mandan un saludo también a Trifolio. Y me aclara a Asua, William, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Oposición rompió el diálogo donde se discute el perfil de los futuros integrantes de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. El PLD dice que quieren negociar cargos. O sea, que los de la oposición lo que quieren es negociar cargos. Mientras Roberto Rosario dice que aceptaría la distinción de seguir dirigiendo la Junta y promete seguir fortaleciendo ese organismo. Rosario, cualquiera acepta seguir, ¿verdad? Bueno, ese carguito cualquiera lo acepta. Él ha hecho su trabajo, ¿verdad? Pero cualquiera se sacrifica. Cualquiera se sacrifica y acepta seguir ahí en la Junta Central Electoral. Así que sea así, Rosario, ojalá que pueda. Yo te digo que Rosario está favorecido por los norteamericanos. ¿Cómo que no, Asua? Está siendo fortalecido por los norteamericanos que le quitaron la visa en este momento. ¿Para qué? Para que Roberto Rosario sea la víctima. Y como víctima, los senadores del PLD, pues, lo premiarán y lo dejarán en la Junta Central Electoral. Y eso Rosario debe agradecérselo a los Estados Unidos, al embajador de Estados Unidos, que lo hizo víctima. Y cuando usted quiere que una gente coja auge, conviértalo en víctima. Vargas Llosa recibe premio de manos del ex ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez. O sea, Vargas Llosa, eso parece que no fue el gobierno, que fue José Antonio que te lo regaló. No fue ni el presidente, ni el ministro actual, ni nadie que le entregó el premio. Fue el que era, que nunca debió ser, ministro de Cultura. Este país se equivoca, porque hay gente que ocupan cargos que nunca debieron estar por ahí cerca. José Antonio Rodríguez es antidominicano. Y ustedes saben que yo digo esto con mucho énfasis, porque hace muchos años, quizás hace de estos 15 o 17 años, no recuerdo la fecha exacta, pero hace muchos años yo tuve un altercado con un cantante, creo que se llama Braulio. Braulio, sí, un cantante de balada. Que ese cantante yo lo vi en Bonao, que andaba con José Antonio Rodríguez. Y no sé qué fue lo que el cantante dijo, una cosa descompuesta. Y yo le dije algo al cantante y el cantante se incomodó. Y José Antonio Rodríguez se cogió la demanda para él y comenzó también a pelear en contra de los dominicanos en ese lugar. De eso hace como 15 o 17 años. Y de esa fecha yo sé que ese señor, José Antonio Rodríguez, no siente como dominicano. Puede ser cualquier otra cosa, pero dominicano no. Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, demanda de los organismos
de investigación dar con el paradero de todos los niños reportados como desaparecidos. Ojalá que la oigan, doña Zoila, porque aquí hay muchos que son sordos y nunca oyen. Rafael Alburquerque, ese es el ex vicepresidente de la República, dice que la oposición nunca quiso dialogar. No, hombre, no, esa gente no quiere dialogar. Eso es lo que quieren que le dé. Lo que quieren es negociar. Y ya yo le dije lo que va a pasar. El PRM va a lograr que le den por lo menos uno de los miembros de la Junta. Si saben hacer el negocio que hay que hacer. Ahora, ¿quién salió perdiendo? El Partido Reformista, que no va a tener nada de nada. El gallo, ¿tú sabes quién es el gallo? Luis Acosta Moreta, el gallo. Y la UDC montan un piquete en contra de la entrega del premio a Mario Vargas Llosa, el gallo que siempre está presente. Lo único que el gallo hizo mal fue que no me mandó a invitar para yo estar con él ahí. Que yo quiero que me aclaren a mí el premio de Vargas Llosa, si fue por escritor o por enemigo de República Dominicana que se lo dieron. Familiares de policías exigen aumento salarial para los agentes. Se realizan marcha. Qué bueno que salieron los familiares de los policías a demandar aumento de sueldo. Porque como los policías no pueden, pero lo grande del caso es que mira quién era que estaba vigilando, los familiares de los policías que estaban demandando aumento de salario. Los policías estaban ahí listos para enfrentarlo. Y si se arma un lío ahí, ¿qué iba a hacer la policía? Le iba a caer a macanazo a los familiares de policía. Y hablando de policía, señores, qué lenta está la policía. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Hace unas dos semanas mataron en Villaconsuelo un capitán del ejército que estaba asignado al DNI. Un capitán del ejército que era una de estas personas correctas, pero muy correcta, un hombre cristiano, entregado a la vida cristiana, de una buena formación, fue asesinado cuando llegaba a su casa en un aparente atraco. Y todavía la policía no ha podido capturar a los asesinos de ese capitán del Ejército Nacional asignado al DNI. Oigan, señores, un capitán del ejército asignado al DNI, asesinado en un atraco y todavía no está preso el que lo atracó. ¿Qué está pasando en este país? Que las investigaciones son tan flojas. Ojalá que la policía pueda resolver esto. Porque ese tipo de crimen no deben nunca quedar impunes. Han asesinado a un capitán del ejército, pero sobre todo han asesinado a un hombre de bien, una persona totalmente correcta. Y esto es muy lamentable, que la delincuencia le esté ganando el terreno a las autoridades. Pero además, tengan cuidado con el aumento salarial que le van a hacer a los policías. Porque antes de hacer el aumento salarial a la policía, hay que limpiar a la policía. Y sacar todos esos ladrones y atracadores que están con un uniforme gris. Porque cada vez que hay un acto delictivo en este país, búsquenlo. Que hay un agente de la policía o un ex agente. Entonces, eso hay que limpiarlo. Y miren, este país es pequeño y aquí todos nos conocemos. Aquí los policías delincuentes, todo el mundo sabe quiénes son. Porque la gran mayoría de los policías son gente seria y correcta. Pero hay unos cuantos delincuentes que hay que sacarlo de ahí. Pero que hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y muchos sacarlo y de una vez enviarlo a prisión. ¿Por qué? Porque son sicarios. Aquí muchos de los sicarios que están al servicio de diversos sectores son agentes de la policía. Y se sabe. Y sin embargo siguen ahí. Entonces eso hay que limpiarlo primero. Porque ese grupo de sicarios solamente
sirven a la policía para tener el arma, porque con esa arma que ellos trabajan, trabajan matando gente por paga. Y hay muchas cosas que hay que corregir, pero eso hay que corregirlo ya. Miren, si no digo esto, tengo problemas. Espérense, Gregory, que si no digo esto, tengo problemas. Hay que construir un puente peatonal en el kilómetro 11 de la autopista Duarte. Ahí a cada instante le dan un vehículo, arrolla una persona. A cada instante. ¿Por qué? Porque son cuatro vías que la gente tiene que cruzar de un lado a otro. ¿Qué sucede ahí? Ahí no hay por dónde la gente cruzar la autopista. Y son dos puntos totalmente poblados. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el kilómetro 11? Que hay residentes en este lado, pero también hay del otro lado y mucho. Entonces, ahí hay que construir un puente peatonal, porque son muchas las personas que mueren arrolladas por vehículos en ese punto de la autopista Duarte. Y hace mucho que ellos están demandando que se les ponga atención y se les construya un puente peatonal. Pero en este país, lamentablemente, en este país, no se le hace caso a la gente cuando demanda algo de forma pacífica, como lo han hecho los residentes en el kilómetro 11 de la autopista Duarte. Gonzalo, usted que lo pusieron a presidir una comisión de seguridad vial, el kilómetro 11 de la autopista Duarte, me dicen que hay que hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos un plato fuerte aquí. No mueva la sintonía porque usted verá que va a aprender mucho de cómo cuidar su salud. Parezca extraño, fue de un descuidado y abandonado laboratorio de donde salió lo que hoy conocemos como la penicilina. ¿Cómo fue el proceso? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? Eran los años 20, los locos años 20, cuando el mundo por fin conocería uno de los más grandes descubrimientos científicos. La penicilina. El hallazgo ocurrió en el desordenado y nada higiénico laboratorio del doctor Alexander Fleming en el Hospital de Santa María en Londres. Y fue precisamente por la falta de orden del investigador que se formó un moho verdoso alrededor de sus cultivos de microorganismos que habían estado durante días a la intemperie. El doctor Fleming observó que alrededor de algunos desechos había una pelusa grisácea como la que se forma en un pan viejo. Ese moho separaba a las otras bacterias y las eliminaba perfectamente. El doctor descubrió que ese hongo pertenecía al género Penicillium y abrevió su nombre por el de penicilina. Pero lo más importante era que no dañaba al organismo humano y sí combatía bacterias infecciosas. Sin embargo, fue 10 años más tarde Chain pudieron lograr lo que no consiguió Fleming, aislar la penicilina. La Segunda Guerra Mundial puso a prueba definitiva el descubrimiento y su irrefutable efectividad con los miles de heridos de guerra. Fue entonces que Estados Unidos se lanzó a investigar variedades más poderosas de penicilina para incrementar su producción. En pocos años, ya se habían administrado 100 millones de dosis de penicilina, pero también se descubrió que el 10% de los humanos resultaba alérgico al medicamento. Después vendrían las más diversas variedades de ese hongo mágico, cuya fuente principal, aunque usted lo dude, son organismos en descomposición. Uno de ellos, por ejemplo, el poderoso hongo Penicillium chrysogenum, se descubrió en un melón putrefacto.
La penicilina es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia médica de este siglo que termina. Gracias al desorden de aquel sencillo médico del Hospital de Santa María, Alexander Fleming, el que llegó a ser un Lord inglés por este regalo que dio a la humanidad y obtuvo también el Nobel de Medicina, además del reconocimiento mundial antes de su muerte en 1955. Y la pregunta es más que oportuna. ¿Se imagina usted qué sería de nosotros sin la penicilina? Por cierto, un año después de que se descubrió este medicamento en 1930, surgió en Estados Unidos el primer supermercado y los alimentos congelados. ¿Usted se imagina sin ellos? Definitivamente, ¿cuánto se aprende? Interesante historia. En pocas palabras, siempre vale la pena conocer. Está cayendo el pelo. Siente que su autoestima ha bajado. Entonces llame o visite al doctor Goldman en Metropolitan Aesthetic Center, allá en la plaza neoyorquina. El doctor Goldman está en el 646-835-0552 sin necesidad de cirugía. Mediante una técnica efectiva y moderna, sin dolor, llame o visite al doctor Goldman, el doctor de oro, 646-835-0552. Llámelo ahora mismo al doctor Goldman para que no se quede calvo. Bueno, ¿para qué tú me pasas este teléfono, muchacho? Oye, me están pasando un teléfono aquí para que yo llame al doctor Goldman ahora mismo. lo voy a llamar, pero antes del doctor Goldman, yo tengo el placer de tener aquí al doctor Antonio Contreras, como de costumbre, el doctor Contreras, con temas muy interesantes, temas que interesan a la población. Doctor, hoy tenemos un tema muy especial y yo... A veces en este tema médico soy medio torpe porque yo creo que la gente se cura cuando tiene su mente tranquila y está en paz con Dios. Pero hay también que poner la fe en la ciencia y cuando la ejercen gente como el doctor Contreras, esa ciencia está aplicada a Dios. Doctor. Sí, muy buena tarde. Tú no estás muy lejos. De la realidad, dentro de lo que son los protocolos que nosotros implementamos. Nosotros no solamente implementamos el tratamiento per se con la enfermedad que el paciente tiene, sino que dentro de eso al paciente se le hace una dieta, ejercicio y lo que nosotros llamamos pensamiento positivo. Es un pensamiento positivo, eso es cuando tú tienes una paz, cuando tú estás orgánicamente sincronizado con tu interior. Entiéndase, tu Dios que tú tienes dentro de ti, tú tienes que tener esa armonía y fundamentalmente la fe, porque si tú no tienes fe, tú no puedes tener ningún resultado favorable, no importa la enfermedad. Y hoy justamente tenemos una enfermedad, nosotros vamos a hablar hoy de la artritis reumatoide versus ozonoterapia. La artritis, que no es más que la inflamación de cualquier articulación. Se puede clasificar monoartritis, poliartritis, cuando tenemos una inflamación en una sola articulación, nosotros, algunos autores hablan de monoartritis. Cuando tenemos inflamación en diferente articulación, ya sea la articulación de las manos, la articulación de los codos, la articulación de las caderas, la articulación de los tobillos o de las rodillas,
si son varias, entonces nosotros hablamos de poliartritis. Pero el dominicano la conoce como artritis. No importa que sea el dolor en una articulación o el dolor en o la inflamación en varias articulaciones. La articulación es más frecuente que se produce esta enfermedad, que es mucho más común de lo que la persona piensa, son las articulaciones de las manos, de la muñeca y las articulaciones de las rodillas. Es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres. Por ejemplo, aquí estamos viendo las manos. En la parte izquierda, ustedes ven una articulación sana, en la mano izquierda, roja, como ustedes ven esas manos ya inflamadas. Estamos hablando de una artritis reumatoide de la mano derecha. Doctor, ¿qué produce artritis? Es importante esta pregunta, porque es un trastorno del sistema inmunológico. Algunos, ahí podemos hablar de multicausas. Hay artritis que son producidas por virus, por bacterias, pero todas tienen que ver con el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico del paciente se daña y el mismo paciente se ataca. Por eso ustedes ven esa imagen que ustedes están viendo ahí, es que el sistema inmunológico de esta señora está afectado y empieza a atacarse sus propias articulaciones de la mano, y entonces esas articulaciones no solamente se inflaman, sino que ya hay un proceso de deformación, de degeneración. Y en vez de, ya en estos pacientes no tenemos lo que se llama artritis solamente, sino que tenemos una artrosis. Hay una degeneración y hay una deformación de la articulación de esta paciente. Aquí, doctor, vemos, ¿y cómo una gente se puede dar cuenta que tiene problemas de artritis? Lo primero es los síntomas. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es dolor. Mire cómo este paciente se lleva las manos a las rodillas porque le duele. Hay dolor en las rodillas, y en este paciente de ese color vamos a ver cómo vamos a ver la inflamación, y además vamos a ver una hiperemia. Es decir, va a cambiar de color esa articulación. Va a haber dolor no solamente a los movimientos, sino dolor a la palpación. Aquí ya esto es un proceso de varios años para que el paciente llegue a esta situación de deformidad. Es un paciente 10 o 15 años padeciendo de esta enfermedad. Tanto la imagen anterior como esta, ven cómo se deforman las articulaciones de la mano. Pero esta deformidad nosotros la podemos ver en cualquier articulación del individuo que es afectado por esta enfermedad, como decíamos, que es mucho más frecuente en mujeres que hombres. Una de las formas que nosotros podemos hacer también el diagnóstico es a través de esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, esta imagen que son imágenes de radiografía. En la radiografía, cuando hacemos una radiografía, esa radiografía que cuando, como esta que vemos, mire cómo hay en la imagen de la izquierda y la deformidad de los dedos de la derecha. ¿Cómo se deforma esas articulaciones, esos dedos de las manos de este paciente? Aquí vemos también una imagen, pero de los pies. Mire cómo en ambos pies hay deformación de la articulación. Esto para llegar a este nivel, este es un paciente que ha tenido que pasar por mucho dolor, por mucha crisis, como ellos lo llaman, crisis de la artritis, que produce mucho dolor, puede producir dolor, fiebre. Aquí vemos ya, este es un paciente donde ya se perdió la articulación y se le hizo un reemplazo de la rodilla. Se hizo una, aquí ya hay un reemplazo, aquí estoy una prótesis. Y esto ya se perdió. Aquí ya el médico lo único que le quedó fue amputar la articulación y ponerse ese reemplazo para que pueda producir
movilidad. Doctor, yo tengo una pregunta. Porque después que una gente tiene artritis, ya tiene artritis hasta que se muera o eso se cura. Pero no me la conteste ahora, doctor. Porque hay una pausa pendiente. Después de la pausa, usted nos va a decir. Porque yo pienso que tal vez esto tiene cura. Con punto y coma. Ay, ay, ay. Ese es el único programa que se puede ver, francamente. Y me encanta cuando se enoja usted. Me fascina. Los chupamedias sufren entonces. Sí, pues no importa que sufra, van a sufrir más todavía. Frase del día. Los muchachos siempre tienen una frase interesante y hoy es: la derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso. ¿Estamos claros ahí, verdad? Inténtalo entonces. Bueno, antes de la pausa yo le preguntaba al doctor Antonio Contreras sobre esto de la artritis, que si una gente tiene artritis, que si tiene alguna posibilidad de cura a esta enfermedad. Sí, la artritis es una enfermedad que tanto en la medicina convencional como en la medicina que nosotros practicamos, una medicina alternativa, como la llaman algunos, otro complementario, otro natural, existe posibilidad de que el paciente pueda resolver su problema. Pero fundamentalmente va a depender el nivel, la condición que el paciente llegue. Porque ustedes vieron en imágenes cómo el paciente llegue con una evolución de 15, de 20 años, con deformidad en más de un 70% de su articulación de la mano. Aquí nosotros lo que conseguimos es conseguimos una regeneración de esa articulación en un 70, un 80%, conseguimos que no el paciente no padezca dolor y cuando el paciente no llega en la etapa al principio de la enfermedad, cuando tiene un año, dos años, tres años, la enfermedad, nosotros podemos mejorar, regularizar, modular su sistema inmunológico, que es el causante de la enfermedad, y por ende
en más de un 85 a un 86% de los pacientes vamos a encontrar una recuperación total. Eso es con ozonoterapia. Eso es la técnica que nosotros aplicamos con ozonoterapia, lo que ustedes están viendo en pantalla. Doctor, usted dice que si la enfermedad no llega muy avanzada, pero una de las causas de que las enfermedades avancen en ocasiones es precisamente el mal tratamiento que se le dan de parte de algunos médicos. Sí, para que un paciente llegue a una etapa como la imagen que hemos visto aquí, nosotros hay muchos factores. Hay factores fundamentalmente el paciente. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos el inconveniente de que el paciente se automedica y que inmediatamente empieza con un dolor, el paciente va al colmado, a la pulpería, a la farmacia, a comprar medicamentos porque fulanito se mejoró con eso, yo lo voy a comprar. Eso va a contribuir a que cuando el paciente llegue al médico, ya sea al reumatólogo, al internista o a nosotros los ozonoterapeutas, ya el paciente ha pasado por una serie de etapas de tratamiento, ya sea dirigido por un profesional o por lo que se llama automedicación, que es una de las causas principales por qué estos pacientes se complican y se convierten en lo que nosotros llamamos crónico. Doctor, ahí quizás, o estoy casi seguro, muchos de nuestros televidentes que quieren hacer alguna pregunta al doctor Antonio Contreras sobre este tema de la artritis, que yo sé que muchos dominicanos padecen de este mal y también muchos extranjeros padecen de este mal. ¿Hay alguna asociación, doctor, en lo que entra la llamada de la artritis con el frío? Sí, porque estas son de las enfermedades que van a incidir, a manifestarse mucho cuando el clima cambie. Por ejemplo, en estos días que está lloviendo mucho, pues los pacientes van a manifestar mucho su dolor. Y inclusive, yo como campesino que soy, en nuestro campo, pero los pacientes cuando sufrían de reumatismo, ellos decían, va a llover, y le preguntaban a él, ¿por qué? Bueno, porque mi articulación me está doliendo. Entonces, hay una relación que tiene su explicación científica. ¿Por qué cuando va a llover le duele la articulación? Tiene una explicación científica. No es porque el individuo era una magia ni nada de eso, sino porque la presión atmosférica baja, y cuando esa presión atmosférica se modifica, entonces esta articulación se modifica y se repercute con producirle dolor al paciente. Es por eso el dolor. Bueno, doctor, tenemos una llamada. Vamos a ver quién nos habla y de dónde. Buenas tardes. No escuchamos aquí nada. Con relación a lo que él hablaba de la artrosis. Un momentito, señora. Ahora, repítalo, por favor. ¿Quién nos habla? Sí. Y con relación a la artrosis, María Santana. ¿Cuál es la pregunta para el doctor? Sí, sí. En los casos de artrosis, donde ya el cartílago ha desaparecido, o sea, que no hay nada, que lo que se le ha recomendado es cirugía, si hay alguna posibilidad a través del tratamiento con ozono, por favor. Yo no he logrado escuchar bien. No sé si el doctor lo escuchó. No se escucha aquí. No se está oyendo. No he logrado escuchar. Parece que en la cabina sí, pero aquí en el estudio no se está escuchando. Pero sería recomendable que los pacientes que quieren comunicarse conmigo me pueden llamar a mi celular y yo con mucho gusto le puedo devolver o comunicarse conmigo. 809-258-4744. 809-258-4744. Para la amiga televidente que está llamando, me puede llamar a ese número que ustedes ven en pantalla, 809-258-4744. El doctor Contreras lo va a atender de inmediato, llámelo ahora. Señores, aunque comenzamos un poco tarde, pero se acaba temprano. O sea, para terminar estamos bien, para comenzar no. Así no. Doctor, muchísimas gracias. Bendiciones. El doctor Antonio Contreras, como siempre, aquí muy activo, hablando de cosas interesantes. Mañana, si Dios lo permite, estamos de regreso aquí en Con Punto y Coma.